Soy Sara y estudio en la unidad educativa Chambitarac del municipio de Achacachi. Cada mañana debo caminar mucho de mi casa a la escuela para aprender y tener un mejor futuro. En mi comunidad sembramos y cosechamos muchos alimentos. Producimos papa, cebolla, cebada, trigo, haba y quinoa. También criamos vacas para obtener leche, queso y yogur. De grande voy a ser como mi mamá, agricultora. Me voy a quedar en mi pueblo para vivir bien. La alimentación complementaria escolar es la alimentación sana y nutritiva que se brinda en las unidades educativas fiscales y de convenio del país, como complemento a la alimentación que se recibe en el hogar y que contribuye a satisfacer las recomendaciones diarias de energía y nutrientes. En la escuela, todos esperamos la hora de la alimentación escolar, porque nos deja más despiertos y así aprendemos mejor. Y en este momento tenemos 10.000 estudiantes. La deserción en esa época era bastante alta, ¿no? Alrededor de un 6%, ¿no? En cambio ahora tenemos una deserción del 2.7, ¿no? Hemos ido reduciendo. Hay más niños que están en las unidades educativas, ¿no? Tenemos mayor cantidad de matriculados y mayor asistencia también. La alimentación complementaria escolar mejora nuestra nutrición, la capacidad de aprendizaje y contribuye a que continuemos en la escuela. Para nosotros ofrecer una alimentación escolar de calidad es una cuestión hoy que marca las políticas sociales de los países bajo el principio del derecho humano. Y así hacemos conexión con los objetivos del milenio, que el primer objetivo es reducir el hambre. Y nosotros estamos proponiendo que el tema alimentación escolar sea una estrategia práctica de enfrentamiento de la cuestión de reducción del hambre y de la educación alimentaria y nutricional. Y la alimentación escolar es una estrategia, por ejemplo, de garantizar la permanencia de la gente en la escuela. La otra cuestión es que el propio desarrollo cognitivo, afectivo, social y humano de las personas pasa por comer. Y comer correctamente, comer en la hora cierta. Antes no recibíamos la alimentación escolar. Ahora en hartas escuelas están dando desayuno y en otras almuerzo. En muchas escuelas se han construido comedores escolares. ¡Qué bien, ¿no? Hoy, más de 2 millones de estudiantes bolivianos de unidades educativas fiscales y de convenio reciben la alimentación complementaria escolar. El 2003, solo el 52% de las unidades educativas tenían desayuno escolar en 174 municipios. El 2013, la cobertura de la alimentación complementaria escolar se ha incrementado en el país. Más del 74% de estudiantes recibieron este servicio en 318 municipios. ¿Llegan estos alimentos a nuestras escuelas? Siempre he querido saber. La alimentación complementaria escolar es financiada con recursos de los gobiernos autónomos municipales
los padres de familia, pero principalmente a través del impuesto directo a los hidrocarburos, conocido como el IDH, que es el dinero que los bolivianos recibimos por nuestro gas y nuestro petróleo. Dijo que es más barato producir alimentos en nuestra comunidad porque no tienen que ser transportados de otras zonas. Entendemos que y esperemos que la ley, como un marco normativo que obligue a fortalecer la alimentación complementaria escolar, permita que los pequeños productores de lácteos, pequeños productores de alimentos en general, puedan encontrar los espacios normados para que su producción sea ofertada al ámbito escolar y pueda generarse un círculo productivo, tanto de beneficio para el productor como para las escuelas. Así fomentamos la producción de alimentos sanos y nutritivos producidos localmente, generando trabajo y oportunidades en nuestro municipio. Antes no teníamos nuestro ingreso nada y no vendíamos, y ahora ya tenemos nuestro ingreso para nuestra familia, ya tenemos para mantener a nuestra familia. Eso es nuestra diferencia, ¿no? Hemos tropezado muchas dificultades, pero gracias a Dios la repercusión que ahora vemos los resultados en mi familia y en las demás familias que existen de la asociación ha mejorado mucho. Yo le voy a contar la experiencia de mí, ¿ya? La verdad, yo, como vemos nosotros allá en el norte de Potosí, siempre somos desagados por el frío y por muchas cosas más. No, eso nos dificulta que nosotros podamos alimentarnos adecuadamente. Pero gracias a Dios, y gracias también a la asociación, ¿no?, que hemos emprendido, entonces la alimentación mismo de nosotros ha mejorado, ¿no? Las condiciones de vida, la ropa y muchas cosas, la educación, ¿no? Entonces ha ido mejorando. En nuestra escuela tenemos un huerto de donde sacamos verduras y hortalizas que utilizamos en la alimentación complementaria escolar. El servicio de alimentación, el servicio de desayuno escolar ha permitido relacionar varios proyectos que van en apoyo principalmente del pequeño agricultor, del pequeño productor. Es así que el PASA en estos días está proponiendo al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras un nuevo enfoque de lo que significa agricultura familiar ligada fundamentalmente al rescate, fundamentalmente de productos locales, al rescate de nuestras formas de producir y a la integralidad entre el productor, la educación y la salud. A este esfuerzo se suman los padres de familia, los profesores, las autoridades locales y el sector privado. Juntos realizan un trabajo multisectorial articulando las iniciativas de varios sectores como salud, educación, desarrollo productivo y desarrollo económico. El artículo 16 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación y que es obligación del Estado garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Pocos países, pocos gobernantes eligieron y sus agendas políticas públicas tão potentes como políticas de compra de alimentos, da agricultura familiar, campesina, comunitária, para preparar desayunos, para assegurar direito humano, alimentação adequada para seus ninhos. Felizes nos países que seus governantes, seus presidentes, seus governadores, seus alcaldes, compreenderam e encontraram, e aí me sumo à reflexão da secretária, projetos práticos, operativos, que entregam
que concretam na vida das pessoas, no território, na casa, nos hogares, nas famílias, o que todos nós estamos aqui reunidos para concretar. Aún nos queda mucho por hacer para que este servicio sea sostenible. Sin la aprobación de la Ley de Alimentación Complementaria Escolar, no existen mecanismos para que se universalice este beneficio en todos los municipios del país y que llegue con calidad a todos los estudiantes, mejorando su alimentación y nutrición. El cumplimiento del derecho humano a la alimentación adecuada en las unidades educativas del país solo es posible con tu participación, compromiso y apoyo. Por eso, niños, ¿qué queremos?